Por último. Sí, es cierto. Por último. Aquí están para que tomen nota, gobernadores y ustedes sobre todo, información pública. Desiré Santos Amaral. Desiré está trasnochado, ¿viste? Pues Desiré se levanta a las 3 de la mañana, ¿verdad? Todos los días. Y se acuesta temprano a las 11. Desiré Santos, tremenda ministra. Un aplauso para Desiré, ¿vale? Tremenda ministra, de lujo. Desiré Santos Amaral. ¿Todo bien? Desiré, bueno, apenas terminemos te puedes ir, Desiré. Miren, son 20.505 millones para los estados. Tomen nota ya. Distrito Capital, aquí tenemos nuestro nuevo jefe de gobierno, el compañero Dugarte. Me olvidó el nombre, ¿vale? Juan Carlos. Juan Carlos Dugarte, caraqueño de puro cepa. Está asumiendo la jefatura del Distrito Capital. Juan Carlos Dugarte apenas está llegando y ya Caracas va a recibir 1.232 millones de bolívares. El Estado Amazonas, vigilante del Estado Amazonas, le vamos a entregar 339 millones de bolívares para que sigan mintiendo. Estado Anzoátegui, querido Aristóbulo, 1.033 millones de bolívares. Estado Aragua, perdón, Apure, el llano, Carrizales dijo, me saltaron. Apure, 523 millones de bolívares y un poco más, estoy redondeando. Aragua, 1.102 millones de bolívares y un poco más. Algodón con yuca, ¿qué dice? Estado Barinas, camarada, está por allá. Superando una virosis fuerte también, Estado Barinas, 669 millones de bolívares para que ayude a tu recuperación. Camarada Dan Cormoto Chávez Frías, gran camarada, revolucionario de pura cepa. Estado Bolívar, 1.077 millones de bolívares. La sonrisita por lo menos. Estado Carabobo, 1.401 millones de bolívares. Carabobo en marcha, ¿qué es la consigna? Carabobo en marcha con Ameliach. Estado Cojedes, 418 millones de bolívares, Erika del Valle. Estado del Tamacuro, 344 millones de bolívares. Todos estos son ingresos excedentarios gracias al CENIAT, a nuestro sistema impositivo y a la correcta, pulcra y eficiente administración bolivariana del Estado y los recursos que le pertenecen a la patria. Estado Falcón, 732 millones de bolívares. Estado Guárico, 663 millones de bolívares, camarada Rodríguez Chacín. Estado Lara, 1.176 millones de bolívares. Esto es para todo el mundo. Esto es único, esto lo creó Chávez. Esto es gracias a Chávez. Para que nadie venga aquí a estar ganando favores con escapulario ajeno. Esto es gracias a Chávez. ¿No? Estado Mérida, 712 millones, don Alexis. Estado Miranda. Es el segundo estado que recibe más recursos, compañero Elías. Pueblo de Miranda, bomberos, maestros, trabajadores, pueblos, comunidades. Estoy entregándole a Miranda por mandato constitucional, gracias a Chávez, 1.737 millones de bolívares y un poco más. Es una obligación constitucional, legal. 1.737 millones 260.551 bolívares, lo digo completico. Tomen nota. Este es el régimen, la dictadura. Llamen a Felipillo para que venga, para que cobre el cheque. Felipillo, devolveos que no te pagaron.
Cuando fue a cobrar el cheque no consiguió fondos y salió. Dijo, yo voy de aquí, ¿vale? Le rebotó. Yo creo que él, es una hipótesis, yo creo que él vio una cosa muy fea ahí, en lo que vio ahí en la derecha de aquí. Vio algo feo. Y además se fue para las calles y dijo, pero si este país, mira. Cuando se fue para las calles. Me cuentan, chismosos, está ahí por ahí, que por donde caminaba la gente le gritaba, ¡viva Chávez! Desde que llegó. Ah, Felipillo, te fue mal. Sigue así. Estado Monagas, 710 millones de bolívares y más. Estado Nueva Esparta. ¿Cómo está el bolsillo? Tiembla. 516 millones de bolívares. Estado Portuguesa, 721 millones de bolívares. Camaradas y compañeros. Estado Sucre, Luis Acuña, viniste en buena hora a esta reunión. 738 millones de bolívares para completar los déficits y para acelerar siempre la atención del pueblo. Para eso es esto. Estado Táchira, Táchira, amada Táchira, que viva el Táchira, 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 campeones de fútbol. Sí, señor, campeones de fútbol. Estado Táchira, 837 millones de bolívares. Mi capitán mayor bolivariano. Estado Trujillo, camarada, general en jefe, gobernador, 637 millones. También para cubrir déficit y avanzar en los planes sociales. Estado Yaracuy, el estado de la diosa María Leonza, por allá, en la montaña de Sorte. Yaracuy es mágico, ¿no? Está rodeado de montañas y de historias, de mitología. Andresote y toda esa historia grande de nuestros pueblos. Estado Yaracuy, 580 millones de bolívares y un poquito más. Julio León Heredia, camarada. Estado Zulia, el estado por tamaño poblacional que recibe más de los excedentes y siempre, bueno, de todos estos sistemas, el Consejo Federal, el gobierno, todo esto. Estado Zulia, 2.170 millones de bolívares. Afortunadamente ahí tienen a un guerrero, a un batallador, a un revolucionario como Francisco Javier Arias Cárdenas, comandante bolivariano del 4 de febrero. Comandante coronel. Siempre será comandante. Así llegue a general, siempre será comandante. Y el Estado Vargas. General García Carneiro de Cea y Vargas. Vargas, Vargas, Vargas. Aquí está el general García Carneiro, camarada. Ese estado recuperado por la revolución después de aquellos sucesos tan duros de diciembre del 99, 428 millones de bolívares para seguir rindiendo en vialidad, en obra, en atención de los trabajadores.